Sully es justamente es protagonizada por Tom Hanks. Cuentan la historia de que él es un piloto y está en un vuelo bastante difícil de aterrizar. Va a la ciudad de Nueva York y la única opción que tiene es aterrizar en un río. El vato, pues, no sé cómo sea un accidente de avión, pero pues, lo controla de una buena manera porque logra aterrizar, porque todo el mundo pensaba que no iba a poder aterrizar. El vato es un gran piloto, logra aterrizar y salva a todas las personas que están ahí. El problema viene después, que el gobierno de Estados Unidos o de Nueva York se va en su contra porque el argumento de ellos decían que él sí podía aterrizar en la pista de... en el aeropuerto de Nueva York y así salvar el avión, porque al aterrizar en el agua el avión se estropeó. Bueno, dentro de la película nadie muere, pero no sé qué querían probar hasta cierto punto. Creo que eso, que podía aterrizar en el aeropuerto. La cosa es que empiezan justamente a hacer juicios en contra de él para probar esto, que sí se podía. Entonces él, en su defensa, tiene que probar que, pues, que no se podía, que aunque los exámenes y aunque los experimentos y aunque todo lo que hagan demuestra que sí se podía, había otro factor dentro del avión que no podía, que no se podía controlar, que era el factor humano y el factor de respuesta hacia esta situación, que era un accidente y la presión que sentía este vato al salvar un chorro de vidas para poder aterrizar de una manera segura. A mí se me hizo una buena película, se me hizo más o menos aburrida. Pero si les gusta el tema de los aviones, el tema de los accidentes, si les gusta Tom Hanks, creo que esta es una muy buena película. Y curiosamente, una persona que sale aquí es la actriz que hace de Skyler en Breaking Bad y hace de las malas. Entonces, pues ahí está también. Sí. Yo la he visto una vez en mi vida. Creo que desde que vi esa peli investigué un poquito sobre eso, porque es basado en hechos reales. Eso sí pasó. De hecho, la gente lo demandó porque recomendé, no, pues es que sí podía. Y yo. Pero creo que no era la gente, creo que era la familia de la roca. Ajá. O sea, en realidad ni siquiera fueron los principales, porque yo lo primero que decía es como, lo salvaste. ¿Por qué te demandarían? Es como los increíbles. ¿Qué? Arruinaste mi muerte. Así va. ¿Qué? O sea, se me hace ilógico, ¿no? Si yo fuera juez, sería como de, uy, no. No. Es buena película. O sea, Tom Hanks hace buenas películas. En realidad, creo que no vas a ver una peli mala de Tom Hanks. Es una peli lenta, es una peli medio aburridona, sí. Es Pero. aburrida porque todo pasa creo que en la media hora. Ya todo lo demás es el juicio y ver a la gente peleándose con el protagonista. Sí, en realidad, sí, todo pasa así. Entonces, pues sí, es medio aburridona. Tom Hanks tiene mejores películas, obvio. Una de ellas es The Post, por ejemplo, Forrest Gump, The Neighborhood, A Good Day in the Neighborhood. Tiene muy buenas. O sea, y esta es buena, no es mala, pero no la pondría como mis favoritas. Es que no es buena, pero creo que el tema, bueno, la forma de que sea buena película es que te hace enojar porque pues, dices, como tú dices, ¿no? Vato, te salvaron la vida, que te vas a andar peleando. Y creo que nada más era el gobierno y creo que eran ciertas familias, porque el vato iba al bares y decía, nada, tú eres el capitán Sol y ten todo gratis por salvar la vida de esas personas. Es como de, what the fuck, ¿por qué este vato que no tiene nada que ver con el accidente entiende a que todos estos vatos que le salvó la vida no entienden? Creo que el objetivo de la película es ese, hacerte pues, enojar contra la gente, con la forma La de pensar, injusticia, ajá, contra la sí, un injusticia, y poco. cumple su objetivo. Sí. Eso sí, sí cumple su objetivo. En general, si te gusta un poco el asunto de los juicios, de los accidentes, de basado en hechos reales, te va a gustar la peli. Así es. Si no te gusta Tom Hanks, no la veas. Es lo mejor, creo, de la peli. Sí. Pero está buena, está en Amazon, ¿no? Creo que ya la subieron a Netflix y a HBO Max. No sé en cuál. Ah, qué Creo que en bueno, HBO. ¿no? Ajá, creo que no sé. Qué bueno.